Hola familia, feliz Día del Padre. Muchas gracias por elegir pasar este día tan especial con nosotros en Mana House. Mi nombre es Gilberto Ferreira y soy parte de nuestro campus en Tiger. De donde quiera que nos estés viendo, estamos muy contentos por poder pasar tiempo contigo el día de hoy. Yo como parte del equipo creativo extraño tomar fotos los domingos en el campus, pero ¿sabes qué? Ahora tú eres parte del equipo también. Publica tus fotos y videos de cómo estás viendo el servicio en casa y etiqueta a Mana House Church y Mana House en español. Hablando de publicar, te animamos a que compartas en Facebook o invites a todos tus amigos, o igual puedes copiar y pegar el enlace en YouTube y enviárselo por mensaje a todos tus contactos. Papás y mamás, tenemos un nuevo episodio del show de Mana House Kids para sus niños. Visiten manahousekids.com después de este servicio para que puedas hacer iglesia en casa para tus hijos también. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a pasar un rato increíble juntos. ¿Estás listo para adorar a Jesús? Comencemos. Fuerza o en debilidad, en la calma o en la tempestad, yo sé, nunca me dejarás. En la espera o en el recorrer, en el día o en el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. En la espera, en el recorrer, el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, que venga. Creo en ti, en tu amor. Venga, una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Thank you.
Tú estés, extiende tus manos así para recibir esta bendición que el Señor te va a dar en este momento. Es su promesa para ti, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él
tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama, Él te ama. Señor, gracias por esa promesa que tú nos has dado. Señor, recibimos de tu bendición, recibimos de todo lo que tú tienes para nosotros, para nuestras familias y para las futuras generaciones. Jesús, gracias. Señor, recibimos de ti y estamos listos. Estamos tan listos para recibir de tu palabra y tu bendición. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Qué increíble tiempo de alabanza. Iglesia, agradécele a nuestra banda en los comentarios. Y Karina, felicítame. Carlos, feliz Día del Padre. Gracias, gracias. Te saludamos a ti y a todos los papás de Mana House que nos están mirando. Y hoy queremos hacer algo especial para un papá en representación de todos los que nos están viendo. José Cano, te celebramos el día de hoy. Muchos que lo conocen en 2:17 lo admiramos. Y además, hoy estamos celebrando que José se recuperó del COVID-19. Qué alegría, José, que estés mucho mejor. Sabemos que eres un abuelo y un padre amoroso, cariñoso y muy valiente. Así que te vamos a hacer llegar una tarjeta de regalo a tu casa. Felicidades. Carlos, ¿cuánto llevas de ser papá? En un par de días van a ser 5 años ya de ser papá. ¡Wow! 5 años. Pero eso es muy poco. Te falta todavía preadolescencia, adolescencia. Prepárate. Ya sé, no quiero ni imaginarme cómo van a ser mis hijas cuando sean adolescentes. Voy a venir a pedirte consejo a ti cuando lleguemos a esa etapa. Oh, sí, pues si me vienes a pedir consejo, lo primero que te diría es inscríbelas en el curso Prime. Este es el programa para adolescentes de nuestra iglesia Mana House, donde los chicos, además de divertirse muchísimo, de hacer amistades, aprenden doctrina bíblica con maestros de Portland Bible College. Aprenden además fundamentos con líderes de Mana House Youth y van a aprender muchísimo acerca de formación de carácter y liderazgo. Yo necesito que mis hijas conviertan su carácter fuerte en liderazgo. Es cierto, pero además aquí van a tener la información de Prime. Este año se va a impartir en grupos pequeños aquí en Mana House, pero con la misma calidad de la información y del material que van a recibir. Así que aquí está la información, inscríbanse. Tengo esperanza entonces cuando mis hijas lleguen a la adolescencia que no me van a comer vivo. ¡Claro que sí! Hablando de comer, esta semana se están poniendo increíbles las distribuciones de comida en nuestros campus. Empezamos hace como un mes nada más en un campus, nada más como 100 cajas, y ahora ya estamos en 3 campus repartiendo como 500 cajas de comida. Wow. Cada semana. Y lo que me encanta es que hemos estado teniendo oportunidades para conectar con gente de la comunidad, para orar con ellos, y salimos bendecidos todos.
Oh, wow, qué increíble, Carlos. Familia, tu generosidad y mi generosidad, Dios la usa y la multiplica, la convierte en una cosecha abundante que bendice a muchos. Y así reflejamos a Jesús con muchas más personas. Familia, aquí vas a ver la información y las diferentes maneras en que tú puedes dar tus diezmos y ofrendas. Familia, sigamos siendo una iglesia fiel, constante y generosa. Hola familia de Mana House, qué bueno poder estar juntos otra vez. Si tú eres de nuestro campus 217 o de Mill Plain, mira, te extrañamos con todo el corazón. Si nos estás acompañando de algún otro lado, nos encantaría saber si estás viendo esto en nuestra transmisión inicial. Por favor, dinos de dónde nos acompañas. Nos encanta saber, hacemos esto para bendecir a personas y nos encanta saber de dónde nos acompañas. Y mira, como comentaron Carlos y Karina, pues hoy es el Día del Padre, feliz Día del Padre. Papás, los honramos, los celebramos. Si puedes comentar dónde estás, pon el nombre de tu papá o tal vez de alguna figura, alguna persona que ha sido como un padre para ti. Ponlo ahí para que todos podamos celebrar. Yo celebro y honro a mi papá, Bob Trulis, el día de hoy, que no estaría yo donde estoy si no fuera por lo que él depositó en mi vida. Pero también yo sé que días como hoy pues pueden ser días difíciles a veces. No para todos traen buenos recuerdos. Y yo quiero decirte que si te llevas una cosa de lo que compartimos el día de hoy, si necesitas, si esa es tu situación, yo quiero que tú oigas tan claramente que tú tienes un padre que te ama, un padre que está a tu favor, un padre que está 100% apoyándote y deseando lo mejor para ti. Así que espero que oigas eso y sientas eso tan claramente el día de hoy. Hoy vamos a ir a una historia, pero antes de eso quiero recordarles, el domingo pasado predicó mi esposa, compartió un mensaje que si tú no lo oíste, yo te animo, ve y míralo, ya sea en Facebook, si estás ahí en nuestras páginas de Facebook, puedes regresar y verlo, o en la página de Mana House en YouTube, puedes encontrarlo y mira, compártelo, comparte eso y comparte este mensaje. Ahorita puedes ir y empezar, si estás en Facebook, un watch party o darle share, compartir a esto. Invita a gente, queremos que sea de bendición para el mayor número posible. Así que gracias por compartirlo y ser generoso con esto que Dios nos ha dado con muchas personas más. Pero bien, hoy vamos a ir a una historia muy famosa de la Biblia y aún personas que no están muy familiarizados con la Biblia conocen esta historia. La historia representa realmente la esencia del Evangelio y es una historia que Jesús contó, la conocemos como la historia del Hijo Pródigo. Así que no la vamos a leer porque es un poco larga y muchos de ustedes se la saben, pero quiero recontarla un poquito. A Jesús lo estaban criticando en este momento y él en respuesta a la crítica empieza a contar historias. Primero cuenta una de una oveja perdida, de ahí cuenta una de una moneda perdida y de ahí llega a esta historia famosa, la historia del hijo pródigo. Así que rápidamente, el resumen de la historia del hijo pródigo es: un papá tiene dos hijos. El hijo menor decide que él se quiere ir lejos y le dice a su papá: quiero que me des mi herencia porque yo me voy. Mira, la audiencia de Jesús al escuchar esto hubiera estado tan sorprendidos porque esto no se hacía. El papá sigue en vida, pero el hijo dice: dámelo. Su papá decide dárselo, eso sorprendería a todos. Se lo da, él se va, se lleva todo, se va a una tierra lejana. Dice que empieza a gastar el dinero como un joven que siente que le va a durar toda la vida. Tiene amigos porque tiene dinero, hace todo lo que quiere y de ahí, ¿qué sucede? Se le acaba el dinero. Y se ve que no puede ni subsistir. Entonces se encuentra en una situación donde él tiene que buscar qué hacer solo para vivir. Termina cuidando cerdos, que para un judío era algo inconcebible. Los cerdos eran inmundos y no podían estar con ellos, pero eso le toca. Y dice que mientras está ahí, está
tan mal su situación que él hasta empieza a decir, si yo pudiera comer, pero ni me dejan comer las algarrobas, que son unas vainas con semillitas. Dice, si yo pudiera comer eso. Entonces en la historia, él vuelve en sí y dice, mira, en la casa de mi papá, allá hasta los trabajadores están mejor que yo. Él dice, yo ya pequé contra el cielo, contra mi papá, pero si me permitiera ser un trabajador, entonces estaría mucho mejor. Voy a ver si me recibe como trabajador. Y se va, y si sabes la historia, el papá lo ve de lejos, el papá corre a recibirlo, él le trata de decir, papá, quiero ser solo un trabajador, sé que no merezco nada. El papá lo ignora, hace fiesta, le da todo lo mejor. Mientras tanto, su hermano, que se había quedado en casa, está en el campo y oye un alboroto. Y dice que le pregunta a los trabajadores, ¿y qué pasó? ¿Por qué tanta bulla? Y le dicen, es que tu hermano regresó y tu papá le está haciendo fiesta. Y el hermano mayor dice, ¿cómo así? Dice que se enoja que el papá sale a tratar de traerlo a la casa. Y él dice, no, ¿cómo vas a creer ese hijo tuyo que malgastó todo y ahora le haces fiesta a él? Y se queda fuera. Esa es la historia resumida rápidamente. Y yo quiero hablarte hoy de tres cosas. Yo quiero hablarte del porqué de la historia, quiero hablarte del héroe de la historia y quiero hablarte del desafío de esta historia para nuestras vidas. Así que empezando con por qué, es importante tratar de entender por qué Jesús cuenta eso, cuál es su objetivo, porque Jesús no lo está contando para entretenimiento, no lo está contando solo para que quede una historia bien bonita e inocente para la historia y para ti y para mí hasta el día de hoy. Jesús tiene una razón y si vamos a Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, vemos el porqué de la historia, el contexto. Dice ahí, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Esta era gente de mala reputación, era gente despreciada, no querida, era gente que había traicionado todas las cosas judías, las leyes de los judíos, pero también la nación judía. Los habían traicionado, estafaban a la gente, era gente con la que nadie quería estar. Jesús está con ellos. Entonces lo empiezan a criticar y en respuesta Jesús empieza a decirles algo, y el porqué de la historia es que Jesús les está diciendo a ellos y a nosotros, Jesús les está diciendo, ustedes no ven lo mismo que el Padre ve, ustedes no ven las cosas como su Padre las ve, como su Padre celestial. Esto pasó muchas veces con Jesús, no era una crítica nueva. De hecho, en lugares como Lucas capítulo 5 lo están criticando por lo mismo, y es donde Jesús dice, miren, los sanos no necesitan doctor, los que necesitan el doctor son los enfermos. El porqué de la historia es que Jesús está diciendo, ustedes no ven las cosas como su Padre las ve. Y eso es sumamente importante para nosotros. Pero ahora vayamos a hablar esto del héroe de la historia. Ese es el porqué. Pero ahora el héroe, nosotros conocemos esta historia como la historia del hijo pródigo. Pero ¿de dónde salió eso? Jesús no le puso nombre a la historia. Eso fue con el paso de los años que se añadió ahí en el texto para ponerle algún título, alguna división. Entonces, la historia del hijo pródigo. Pero el hijo pródigo no es el héroe de la historia. El pecado del hijo pródigo no es el centro de la historia, la esencia de la historia. Mira, el hijo pródigo, al pedir su herencia antes de tiempo, lo que él estaba diciendo era que le interesaban las cosas de su padre. Escucha bien. Las bendiciones, la provisión, todos los bienes de su padre le importaban más que su relación con su padre. Imagínate, esta historia la leemos como bonita, como inocente. Para ellos era un drama, una telenovela con todos sus tramas y toda su cosa de que ellos, ¿cómo es posible que él esté diciendo esto, que él esté pidiendo esto? Era como que el hijo le decía, mira, yo me voy y a mí me daría igual que estés muerto. Lo lógico sería que el padre desheredara al hijo. Y eso es probablemente lo que la gente está pensando. ¿Cómo se atreve este hijo a hacer semejante cosa a su padre en vida? Está saludable, está bien. Pero en vez de desheredarlo, el papá le da la herencia. El héroe de la historia es el papá.
que representa a nuestro Padre Celestial, Dios, y su corazón para con nosotros, y cómo nosotros tantas veces lo malinterpretamos. El héroe de la historia es el papá. Mira lo que dice Lucas 15, 20 al 24. Dice, cuando todavía estaba lejos, nos indica, nos da a entender de que cuando el hijo venía en camino, el papá ya lo había estado esperando. No sabemos cuánto tiempo había pasado desde que se fue, pero nos da a entender que el papá vivía a la espera del regreso de su hijo, como un padre que dice, lo que más quiero es anhelo el día que mi hijo vuelva. Dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. ¿Y qué hizo? Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y sigue adelante y explica lo que pasa en el versículo 24. Dice, el padre dijo, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. El padre representa a Dios y es el héroe de la historia. Escucha por un momento, pon atención a lo que él hizo. Primero dice que el padre sintió compasión por su hijo. Mira, yo quiero decirte, tenemos un Dios, tu Padre Celestial vive con un afecto por ti, con un amor por ti, deseando una relación contigo, queriendo estar contigo. La gente podía pensar, bueno, está esperando para regañarlo. Si se acerca ese hijo, le va a dar una buena regañada por todo lo que hizo. Pero dice, no, él sintió compasión por él. Mira, quizás tú te sientas lejos, yo quiero decirte, tu padre está esperando para verte, y aunque sea desde lejos. Y de ahí sintió compasión, pero eso no se quedó como una emoción. Dice que corrió hacia él, esa emoción se convirtió en acción y él se extendió hacia él. Yo quiero decirte, tienes un Padre Celestial que está dispuesto a hacer todo lo que sea, no importa, aunque la gente se burle, aunque la gente piense que tu hijo es un, quién sabe qué podrían decir, malas palabras acerca de él, tienes un Padre acerca de ti que corre hacia ti. Al enviar a Jesús, ¿qué estaba haciendo Dios el Padre? Diciendo, yo corro a ti, yo pago el precio por ti, yo estoy dispuesto a incomodarme por ti, yo estoy dispuesto a sacrificarme por ti. En esa cultura, que un señor ya de mayor edad, con hijos grandes, un señor adinerado, corriera así en público, no se hacía, era humillante. No, la gente caminaba de una forma muy digna, muy honrosa. Y dice, este padre corrió y se tiró sobre él. Entonces el padre sintió compasión, el padre corrió. De ahí que dice la escritura que hizo. Dice que el padre lo vistió, le cambió la ropa. Yo no sé qué traes tú de tu pasado, yo no sé. Pero lo que este muchacho traía era probablemente los trapos que le quedaban, trabajaba con los cerdos lo mejor que pudo, tal vez se arregló, pero vino y venía con esto que representaba la vida de la que él venía. Y el padre dice, aquí no vienes con eso, con esas etiquetas, con esas cosas que el mundo va a juzgar. Aquí yo te cambio, yo te visto, y yo quiero decirte a ti, el Señor quiere transformarte a ti, Él quiere revestirte. La Biblia dice que Dios, cuando nos ve, a los que hemos aceptado a su Hijo Jesús, Él ve en nosotros los atributos de su Hijo. Imagínate eso, te quita esos trapos, te quita todo aquello y dice, yo no vengo viendo tu biografía, tu historia, tus faltas, yo te he visto de nuevo. Y no termina ahí. El padre sintió compasión, el padre corrió, el padre lo vistió. Dice que el padre le consiguió el anillo de la familia y le dio el anillo. Yo tengo aquí un anillo. Este anillo me lo dio mi esposa hace ya casi 18 años, el día de nuestra boda. Y ella me lo puso, ella me lo dio y ella me lo puso. Y cuando ella me lo puso, las palabras de ella fueron, con este anillo me caso contigo. Esto representa algo que ella me dio, que declara al mundo mi relación con mi esposa. Mi estatus con mi esposa, de que yo soy su esposo. Yo ya no soy Ben el soltero, yo soy un hombre casado, comprometido con mi esposa. Y mientras yo le sea fiel, yo tengo este anillo como derecho mío, como esposo que yo ando. Cuando el padre toma esto, recuerden, el hijo lo que dijo es que le voy a decir, padre, pequé contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo.
recíbeme como un trabajador. Al darle el anillo, el padre le está diciendo, no, 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 no. Yo no solo te estoy recibiendo, yo te estoy restaurando. Yo te estoy dando un anillo que es un compromiso de un padre y un hijo. Aquí tú no eres nada menos que un hijo con todos los derechos, con toda la autoridad, todo lo que tengo. Tú eres mi familia y le da este anillo. Yo quiero decirte a ti, no hay ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. El padre te recibe, el padre te espera, el padre corre hacia ti, te viste, pero te da anillo y dice, este es mi hijo, esta es mi hija. Es mío, me pertenece y yo estoy orgulloso. Y de ahí, ¿qué hace? Hace fiesta, hace fiesta. Yo quiero decirte a ti, mira, la perspectiva del hijo pródigo de sí mismo no era la correcta. La perspectiva de los vecinos no era la correcta. La perspectiva del hermano mayor no era correcta. La única que importaba era la perspectiva del padre. Yo quiero decirte a ti, ¿cómo tú te ves a ti mismo? El Padre quiere que tú te veas a través de sus ojos. No importa lo que otros piensen, lo que otros hagan, cómo otros lo manejen. Lo que importa es lo que el Padre piensa de ti. Así que el porqué de la historia, porque no vemos las cosas tantas veces como Dios las ve. El héroe de la historia, el Padre, el amor extravagante del Padre. Y ahora llegamos al desafío. Y yo quiero hacerte la pregunta, ok, ¿qué exige esta historia, este amor? ¿Qué exige de mí? ¿Qué pide de mí esta historia de amor? Porque Jesús no se la contó a la gente de ese entonces solo para que estuvieran entretenidos, para contarles una bonita historia, para que quedara grabada. No la contó para que nosotros la leamos y critiquemos a los que criticaban a Jesús, porque entonces caemos en lo mismo. Nosotros, ¿cuál es el desafío? El desafío es el mismo que Jesús hizo una y otra vez. La hizo en el Sermón del Monte, la hizo en la parábola del buen samaritano, la hizo cuando fue fuera de su camino para esperar a una mujer samaritana junto al pozo. El desafío es el mismo y es lo que Jesús llamó el mayor de todos los mandamientos. Y dijo, y hay otro igual de valor, que tiene el mismo valor. Mateo 22, versículo 37 y 39, Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué requiere este amor de nosotros? Primeramente, que me importe más mi relación con Dios que todas las bendiciones que Dios me pueda traer. Que me importe más esa relación, esa unión con el Padre, que todo lo que Él me pueda dar. Porque mira, ambos hijos perdieron su relación con el Padre. Ambos hijos corrieron por un tiempo por lo mismo, porque amaron más las cosas del Padre que su relación con el Padre. Piénsalo un momento, porque la verdad cuesta, hay un precio que pagar. Al hermano mayor le iba a costar, le costó. Que regresara el otro hermano. Por eso es parte que se enoja, porque piénsalo por un momento. El hermano menor, pues ya consiguió su herencia. Todo lo que le pertenecía ya le había sido dado. Entonces, como son solo dos hermanos, todo lo que queda es la herencia del que se quedó. Esa es su parte. Entonces, cuando vuelve su hermano, aquel anillo, aquellas sandalias, aquella ropa, aquella vaca gordita para la fiesta, todo lo que va a gastar, ¿de dónde va a salir? De lo que sería parte de la herencia del otro hijo. Y por eso se enoja. Dice que está molesto. Dice que el padre salió a recibir al hijo menor, pero de ahí cuando el otro no entra, también salió a buscarlo a él y a pedirle que venga. Pero él dice, papá, ¿cómo es posible? Yo nunca te he desobedecido en nada. Y ahora este tu hijo que malgastó, despilfarró todas estas cosas, ahora él regresa y mira lo que haces para él. Porque él también amó las cosas de su padre, las bendiciones, la provisión de su padre, más que su relación con el padre y amar las cosas que su padre amaba. Entonces, ¿qué exige de nosotros? Que nosotros amemos al padre y las cosas que el padre ama más que cualquier otra cosa. El padre puso en riesgo su reputación, su comodidad, su seguridad, todo por nosotros. Y la pregunta es, para nosotros los que hemos confiado en él, ¿qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar?
¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a incomodarnos por amar a aquellos a quien Él ama aún cuando a nosotros nos cueste? Nosotros no podemos juzgar, nosotros no podemos decidir. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 14. Pablo dice: el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir eso? Nos obliga, no nos deja opción. El amor de Jesús nos tiene que mover a algo. ¿Y qué dice? En el versículo 18 dice: se nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación, de reconciliar a personas con Dios. El amor de Cristo nos constriñe, y dice en el versículo 20 de 2 de Corintios 5: por tanto somos embajadores de Dios. ¿Qué requiere esta historia de amor? Que tú y yo reconozcamos y valoremos nuestra relación con el Padre más que cualquier bendición que podamos tener, y que nosotros amemos y estemos dispuestos a sacrificar por las cosas que el Padre ama y por las cuales Él se sacrificó. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Yo quiero que oremos en este momento. Y yo no sé dónde te encuentras tú en tu vida espiritual, en tu caminar espiritual. Yo no sé dónde te encuentras, pero yo quiero hablar a ti hoy, y yo quiero que tú escuches, y yo quiero decirte: tal vez te sientes lejos del Padre. Yo te quiero decir: el Padre está mirando, anhelando y esperando que tú regreses. El Padre quiere una relación contigo, y no te va a regañar, no te va a juzgar, te va a amar. Si tú vienes simplemente buscando ser perdonado, Él te perdona, Él te ama, Él te alcanza, Él te está buscando. Así que Él te espera. Cierra tus ojos y quiero orar por ti en este momento. Padre, gracias por tu amor infinito por nosotros. Padre, gracias por cada persona que está escuchando esto ahorita. Padre, porque por ellos tú enviaste a tu Hijo, por nosotros enviaste a tu Hijo a morir en aquella cruz. Y Padre, yo pido que el que se siente más lejos hoy sepa: el Padre me espera, el Padre me ama, el Padre me restaura, el Padre me recibe. Y si tú estás ahí y tú te sientes lejos hoy, yo quiero decirte: haz esta oración. Simplemente dile estas palabras muy sencillas. Di: Dios, gracias por amarme. Dios, te traigo mi vida a ti. Reconozco mis errores y mis pecados. Perdóname. Gracias por amarme y salvarme. Gracias por recibirme como tu Hijo. Y yo quiero decirte: el Padre se alegra si tú te estás acercando a Él, igual que este padre que corrió hacia Él, se le tiró, lo besó, lo recibió como hijo, lo vistió. Tu Padre así se extiende hacia ti el día de hoy. Y yo quiero hacer una oración más, porque todos los que hemos recibido ese amor, ahora somos llamados nosotros a extender ese amor. Cierra tus ojos por un momento. Padre, yo te pido que nosotros estemos dispuestos a sacrificar lo que sea. Padre, tú no juzgas por trasfondo, por errores, por los peores pecados. Cuando venimos arrepentidos a ti, tú nos estás buscando siempre, estás buscando a todos tus hijos. No importa el color de piel, no importa la clase socioeconómica, no importa nuestro trasfondo económico, nuestro idioma, nuestra cultura. Tú amas al mundo y nos has dado a nosotros el ministerio, el mensaje, la tarea de llevar ese mensaje. Padre, yo te pido que nosotros estemos dispuestos a sacrificar por alcanzar a tus hijos, por traerlos a tus pies y que te conozcan a ti. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Yo quiero decirte muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Otra vez, comparte esto con otros. Gracias por estar aquí. Ahora nos puedes ayudar simplemente compartiéndolo con otros. Gracias, y que Dios te use esta semana. Qué increíble es saber que tenemos un Padre bueno que nos ama y cuida de nosotros. Si el día de hoy tú decidiste dar un paso hacia Jesús, queremos que sepas que tienes una familia que lo está celebrando contigo. Envíanos un mensaje privado en nuestra página de Facebook, de Mana House en español, para orar por ti, para ayudarte a tomar tus primeros pasos con Jesús y para poder conectarte con nuestros líderes. Familia,
Nos vemos durante la semana en redes sociales, grupos virtuales y en la oración de Facebook Live los martes y los jueves. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.